Muchas gracias por continuar en la señal de Canal 10.1 aquí en la región sureste de Coahuila. Canal 12 para nuestros amigos de la región norte del estado. Nos enlazamos en este momento con nuestra compañera Estefanía González, quien se encuentra recorriendo las calles de Saltillo con pormenores de la nota de alto calibre. Te saludo con gusto, Fanny. ¿Qué información nos tienes? Hola, muy buenas noches, Iván. Bueno, por la tarde de este sábado se registró un incendio de una camioneta. Esta camioneta era un vehículo Chevrolet Blazer que era conducido por una mujer. Y pues la conductora señaló que ella circulaba sobre la carretera Monterrey-Saltillo con dirección de norte a sur, y justo antes de llegar a la entrada hacia Saltillo, pues notó que estaba saliéndole humo de la parte delantera de la unidad. Al ver que ya era demasiado, debió detenerse justo sobre la carretera y pues dio aviso al sistema de emergencia 911, trasladándose elementos del cuerpo de bomberos de Ramos Arizpe, quienes se encargaron pues de controlar esta situación, ya que el fuego pues sí era demasiado fuerte en la parte delantera. Lo que mencionaban es que fue una falla mecánica, y pues la circulación también se vio afectada debido a este incidente justo en los carriles con dirección hacia Saltillo, y también estuvieron presentes elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, quienes se encargaron de tomar conocimiento y estuvieron abanderando la vialidad. Afortunadamente, pues no hubo personas lesionadas. Es la mejor parte, sin personas lesionadas. Fanny, solamente ya para concluir el enlace, este tramo de la carretera Monterrey-Saltillo, ya no hay problema alguno en cuanto a la circulación. No, ya hasta el momento ya fue liberada la circulación en este tramo. Perfecto, perfecto. Esa es información que de gran interés para quienes pues viajan de manera constante entre las dos capitales. Te agradezco, Fanny, por tu enlace. Que tengas una excelente jornada. Muy buenas noches.